Atención, Downtown. Al habla Bennett. ¿Sí? ¿Aquí? ¿Seguro que no te has dado un golpe? Downtown sin el coronel. No alcanzo a imaginármelo. Ay, no mames. Era un matón común. Y ni eso. Bueno, ya no. Ahora es comida de gusanos. Baja la voz, Jumba. ¿O es que quieres acabar como él? ¿Cómo va la cosa en Dogtown? Tensa. Nadie sabe qué va a pasar. El coronel tenía todo el barrio agarrado por las pelotas. Y así nos iba bien, más o menos. Pero ahora... Ahora la gente se cuidará sola. Y parece que eso es un problema. Para algunos. Fin. No me ha dado tiempo a preparar té. Perdona. ¿Otra vez en persona? ¿Qué ha cambiado? Todo. Y eso es de lo que vamos a hablar. Kurt Hansen, un tío polifacético. Criminal, perro de guerra. Para mí, un empresario. Y el negocio se asfixia con el vacío. Ya hay buitres dando vueltas alrededor del cadáver del coronel. Su empresa necesita un nuevo líder. Nos aseguraremos de que elijan correctamente. Introduce el pincho, por favor. Ajá. ¿Y en qué nos incumbe a nosotros? Yo pienso en el bienestar de Dogtown. A ti te importan los beneficios a corto plazo. Si Dogtown se ahoga en sangre, no conseguiremos nada. A ver si lo adivino. Tienes un sucesor preparado, ¿verdad? El teniente coronel Bennett, uno de los más leales a Hansen, impone respeto y muchos entre sus filas lo respaldan. Este soldado tan caballeroso es la opción lógica. Por desgracia, tiene competencia un tipo llamado Yago. Procede de un escalón más bajo, pero tiene grandes aspiraciones. Ya ha empezado a buscar el apoyo externo de los Vudú. Vas a reunirte con Yago y convencerlo de que dé marcha atrás. ¿Yago no está a la altura? Es contable, no soldado. Llevaba los libros de Hansen. V, no puedes ganarte a la gente contando números. Háblame de Bennett. Es ex-marine. Participó en la Operación Tormenta de Medianoche. Jamás cuestionó sus órdenes y no sirvió por la gloria ni las medallas. Siempre ha sido leal.
Yo me ocupo. No, tú no. Lo hará Aguilar. Me he perdido. Hansen conservaba su estatus porque tenía contactos para mantenerse a flote. Uno de los más importantes era un cártel cubano. Aguilar. Un asesino merc de La Habana. Una leyenda. Cada vez que alguien se enciende un puro en La Habana, Aguilar acaba con una vida en algún punto del globo. Por suerte, yo tengo su patrón de conducta a mano y creo que tú tienes experiencia con esa tecnología. Asesino Merck, ¿eh? Tengo curiosidad. ¿Algo más que deba saber? Nombre real, desconocido. Número de bajas, desconocido. Algunos estiman que decenas en cada continente. Rumores, tal vez. Pero los rumores suelen ser buenos argumentos en las negociaciones. En resumen, ¿quieres que me haga pasar por Aguilar? Habla con Yago. Quítale de la cabeza cualquier idea descabellada que tenga. Es fácil. Vale, cristalino. He preparado un pincho con información útil y un arma, la misma que usa Aguilar. Llévate las dos cosas. Una pipa interesante. Personalizada, única e increíblemente persuasiva. Hagamos una pequeña prueba, V. Prepárate. Vamos a darle un tiento al patrón. ¿Notas la diferencia? ¿En serio, Hans? ¿Vas a probar conmigo tecnología nueva? Pensé que sentías aprecio por tu propio bienestar. Mejor de lo esperado, V. O más bien, Aguilar. Causarás una fuerte impresión a Yago. Una fuente de confianza me ha dicho que pronto se reunirá con una delegación de los Vudú en Dogtown. Te pasaré las coordenadas. Tic-tac. El tiempo no espera a nadie. ¡Oh! Me da igual lo que hagas con los matones, lo que te pida el cuerpo. Solo tengo una petición. Que Yago retire su candidatura. Cuando lo hagas entrar en razón, llámame. Y recuerda que el futuro de mi distrito depende de esto. El futuro de Dogtown y el tuyo. Así que no me jodas, Hans. Ya estás ensayando, ¿eh? Tienes que practicar más. Buena suerte.
hablarlo. ¡Mosmos! ¡Viva Cuba Libre! Isolé. Ya con ça, c'est un petit chat, oui, donc. Allez, ça c'est pas territoire. Tengo buenas noticias. Vamos a hablar. No os haré nada. Una buena oferta. Me fout avec tu. ¿Esperáis a Yago? No va a venir. La Habana lo ha apartado por completo. ¿Cachela? ¿Y Sitla? Aquí, sí. Pero no tengo nada en contra de los vudú. Vosotros decidís qué pasa ahora. Jacob Feb. Y para encontrarse al mérite un día. Hace. Pavoli. ¡Amale! Tengo que esperar a ese tío. ¿A plena vista? Esperas un enfrentamiento, ¿no? Aguilar, qué picarón. Ahí están. No saben en lo que se están metiendo. Lo siento por ellos. Aquí pasa algo raro, jefe. ¿Y tú eres? Tengo un mensaje para ti. ¿De quién? De mis superiores en La Habana. ¿Te acuerdas de ellos? Aguilar, eres tú. Sabemos que pretendes desbancar a Bennett. Conocemos tus nuevas alianzas. Mala decisión. Los hijos del vudú. Mis superiores siguen a Cristo, Yago. No pretendía faltarles al respeto. ¿Y ahora qué? ¿Y
He hablado con los vudú. Saben que su vida es más importante. Ahora voy a hablar contigo. A ver cuánto vale tu vida. Aguilar, por favor. No es lo que tú piensas. ¿Dejarás que te lo explique? Muy bien, pero date prisa. Bennett es el peón de Arasaka. Lo cortejaron hasta doblegarlo. Luego, esperaron a que muriese el coronel. No sé qué le han prometido, pero sí tengo claro lo que buscan. Controlar Dogtown. Tendrás pruebas de la impostura de Bennett, ¿no? Sé dónde encontrarlas. Suele ir al Distrito Cero vía Republic. El edificio es una tapadera. Lo ocupa una corpo que pertenece a Arasaka. ¿Y qué pinta Bennett ahí? Pregúntaselo. Presiónalo. Verás que llevo razón. Te ruego que transmitas mi gratitud a tus superiores. Vamos. La trama se complica. Cuando se larguen, transfórmate antes de que se te derrita la cara. Esto acaba de empezar, Johnny. Tendrás que poner al día Hans. O podemos investigar que se trae entre manos su hijo favorito con la puta Arasaka. A fin de cuentas, el futuro de Dogtown pende de un hilo. Bien hecho, Aguilar. Choca esos cinco, mi hermano cubano.
que canta. Es hora de que Aguilar tenga una charla con Bennett. Ese no es nuestro hombre. Será su guardaespaldas. Cárgatelo por si acaso. Así te ahorras problemas luego. ¿Qué haría Aguilar? Deshazte del cuerpo. Espera a que Bennett se monte en el vehículo. Y sorpresa. A respaldarme. Dos unidades tácticas sin distintivos en Dogtown. Gordon, vamos. Pero qué estirados son los trajes japoneses. Parece que les aprieta la corbata. Gordon, espera, ¿quién? Oh, joder, ¿Aguilar? Con que a los japoneses les aprieta la corbata. ¿Sabes cómo hacen el nudo los colombianos? Los colombianos te rajan el cuello y te sacan la lengua por el tajo. Parece complicado, pero yo lo he practicado mucho. Aguilar, escúchame, por favor. Sé lo que parece. Hay un gilipollas, Yago. Tu contable. Sí, está intentando librarse de mí. Arasaka ha prometido respaldarme. Lo único que quieren es acceso a nuestras rutas de contrabando. No, lo que quieren es controlar las rutas de contrabando. Solo un imbécil pensaría lo contrario. Yo quiero asegurar el futuro. Para mi organización. Para tus jefes. Vas a cortar lazos con Arasaka, Bennett. ¿Por qué? Porque vas en coche con La Habana. Mientras que Tokio está muy lejos. ¿Una clase de geografía? Estarás de coña. Ay, Bennett. Qué poco aprecias tu vida. ¿No vas a dejarlo? ¿Es eso? Estupendo. Aquí acaba tu leyenda.
¿Quieres el trono? Yo decido quién se sienta. Será un soldado, no una marioneta corporativa. Si veo la más leve sombra de Arasaka en Dogtown, volveré y te encontraré, pero ya no vendré de buenas. ¿Te queda claro? Sí, Aguilar. Entendido. Buen trabajo, Aguilar. Pero toca descansar un poco. V, ¿has progresado algo? ¿Yago se lo ha replanteado? Eso creo. Y los vudú ya están fuera de la ecuación. Espléndido. ¿Algo más que añadir? Sí, me he reunido con Bennett. Es una marioneta. Y Arasaka es quien maneja los hilos. Tranquilo, lo he solucionado. Para siempre, espero. Oh, no te pedí que hicieras eso, pero te lo agradezco. Bennett sigue siendo mejor candidato que Yago. ¿Y ahora? Toca pagar tributo a los caídos. Aguilar irá al funeral de Hansen para que el traspaso de poder suceda sin imprevistos. Ajá. Parece que esperas problemas. Estos eventos provocan todo tipo de emociones. Cada cual lleva el luto a su manera y no suele ser de forma racional. La ceremonia y el velatorio se celebran en el Black Sapphire. Aguilar debería poder entrar sin problema. Vale. Le roi est mort. Vive le roi. Buena suerte, V. Bueno, ¿listo?
del cártel cubano aquí? Esto se pone interesante. Aguilar, es todo un honor para todos. ¿Así es como despedís a vuestro líder? Dadas las circunstancias, esperaba más pompa. ¿Pompa? Bueno, hacemos lo que podemos, lo más adecuado. Quiero ver a Bennett. Ha venido con seguridad extra. Me da mala espina. Aguilar, menuda sorpresa. Veo que os conocéis. La Habana envía su pésame. La muerte del coronel Hansen nos conmocionó mucho. Seguro que el coronel apreciaría tu buena voluntad. Podéis retiraros. Ya me he reunido con el teniente coronel. Ha sido una bonita conversación hablando de esto y aquello. Al final, coincidimos en que Dogtown necesita un líder fuerte. Ese líder será Bennett. La gente hace caso a lo que dice. Y tú también lo harás, Yago. Vaya, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que dejes la ciudad y él pueda apuñalarme por la espalda? Quiero nombres, contactos y conexiones. Tus informantes en el NCPD. A todos los que tengas en el bolsillo. Esto es ridículo. Vas a demostrarme tu lealtad. ¿El nene Bennett quiere un juguete nuevo para que se le pase la rabieta? Vaya. Las condiciones no cambian, Bennett. Pues no hay trato. Espera, vamos a hablarlo. Ya hemos hablado bastante. ¡Contrólate, Bennett! No he perdido el control. ¡Que nadie mueva ni un músculo! ¡O acompañaréis a Yago! ¡Sí, señor! Hey, ¡Doctor! Yeah. ¡Doctor! ¡Doctor! Yeah. ¡Doctor! 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 Yeah. Parece que solo te quedo yo. Saluda a La Habana de mi parte. La suerte está echada, coronel. Dejad ahí el cadáver de ese desgraciado de momento. Que sirva de advertencia. Es un mundo despiadado. Y Dogtown se lleva la palma. Más vale que te sirva de advertencia, Silverhand.
ya a quién hay que obedecer? ¿A quién le limpiamos la...? Aquí siempre será bienvenido, Aguilar. Le tendremos una mesa preparada. Ovación final y saludo al público, V. Lo hemos pasado bien, pero es hora de darle un sentido adiós a Aguilar. No estoy de humor. Adiós, Aguilar. Ha sido la hostia. Atención, Doctor. Os habla el teniente. Es oficial. A partir de hoy, yo... Se dice que Doctor tiene nuevo líder. Os espera un futuro radiante. Bennett es un depredador alfa. Será un buen sucesor de Hansen. Y Jago no volverá a ser un problema. Lamentablemente se ha llevado sus contactos a la tumba. Es una pena que haya salido así, V. Las cosas se han descontrolado un poco. He hecho lo que he podido. ¿Sí? Cuando contrato a un profesional, espero profesionalidad. Si recibo menos de eso, pago menos. Espero que lo entiendas. Eso es todo por ahora. Estamos en contacto.